Good evening, Jorge. Good evening, Selina. Good evening. Good evening, good evening. 8 o'clock. Good Good evening, good evening. evening. Ah, Good so evening. Good sorry. evening, Hello, good evening, everybody. I was checking something. Hello, good evening. Good evening. How are you? I'm fine. What about you? What about, let I'm me see. so. Yeah, it's okay. What about the audio, your audio? Okay, we are on a mic. Okay, guys, good evening. Welcome again to another day in the paradise. This is the day number 10. Okay. Day number 10. Or class number 10, as you prefer. Okay. It means that we are on the half, like you have orange, como la media naranja, we are on the half of the course. Okay. I don't know. The half orange, like the half orange. I don't know.
No, I mean, I'm just referring the word, okay? That I'm just referring the word. Teacher, y hoy van a revisar la plataforma. Yes, today I have to check the homeworks of the platform, Janira. After you have, you can close your eyes. I have to check your homeworks because tomorrow you have to have your grades. Okay, welcome to PNIT, Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Given by Inglés Corporativo, sponsored by InsaForge. Guys, this is our class number 10, as I told you. Today is Tuesday. Tuesday, July 25th. Yeah, Tuesday, July 25th, okay? And this is the half of our course. It means that it is gonna take us just 2 weeks more to forget about the teacher, okay? You can forget the teacher, you can forget, and maybe you are gonna have, I don't know, if a long period in which you can go to sleep very early. Se pueden ir olvidando ya después de esas 2 semanas del teacher y van a tener un periodo largo o corto, I don't know, en el que se van a poder ir a dormir así like hens in the town, como las gallinas en el pueblo. Do you remember? I mean, my grandma has hens. My grandma has hens. Yes, Carla. A las 6 ya cuando no había electricidad. What? The kitchen? Huh? What? The kitchen? There was no electricity. I mean, I know that you know que a las 6 ya cuando yo le preguntaba a mi grandma. Grandma, what the hen are doing? ¿Qué estaban haciendo las gallinas? And they were looking for the branches of the trees, buscando las ramas del palo. Y me decían, ya están buscando para dormir, tipo, ya cuando, 6:30. A la hora que nos dormimos, los niños buenos. Ah, come on. The healthy people. Soy anciano, diré yo, en mi defensa. I don't think so, guys. But even so, it's just that that's okay. I will believe you. I will believe you. Okay. Today we finish the unit number 2. Today we finish unit number 2. That's why also we have to, I mean, we have to review the things, the vocabulary of the topic. I'm gonna share with you this one, okay? The reading. Okay, please listen. Right now, just listen. Last week, I had lunch with Allison, a new member of my network contacts. We saw each other at 3 seminars over the past year, but we really did not know each other very well. I set a goal last year. I would have a one-on-one networking meeting with at least 5 new contacts this year. My 5th contact meeting was Allison. Our meeting was so rewarding that I want to share the experience. During lunch, Allison mentioned that she was shy by nature. In the past, she said she worried a lot before going to a large networking event. I felt surprised because she trusted me that feeling. I got to know more about her, the industry she works in, and about her expectations for the future. I gained more than a new contact. I passed from a small talk to a smart talk. Here's my advice to you. When you attend business events, do not just go and discuss business.
problems and solutions. Try to get to know at least 3 new people by sharing a one-on-one networking coffee, lunch, or dinner. There are several benefits of this practice. You expand your contacts, improve your networking skills, and you build meaningful connections with people in the industry. Yes, well, I mean, teacher, Victor, teacher, okay, good. Oh my God. I don't know what I'm gonna do. When networking with people, I'm reading this green part. Estoy leyendo las partes esta verde. When networking with people at meeting, conferences, associations, meetings, or conventions, learn to ask interesting information questions to get the conversation going. Change the standard, what do you do for a living, for a more creative questions to enrich the human exchange. Like, what inspires you in your job? What are your daily challenges? Do you have pet? Mm-hmm. Do you like coffee? What kind of coffee do you like? Do you like to watch movies? Do you like to read? What kind of books do you like to read? So, what we do? I mean, if the reading talk about expand our connections, okay? Expand our horizons. Expand your friends. Voy a pasarme al español. Aún en esta reunión, chicos, si algún día me ven, hablen. Soy muy honesto. You can speak to me. No vaya a decir, ah, mire el teacher que tanto se reía, pero cuando uno lo ve bien serio. Y es cierto. Si usted me ve en la calle, yo soy muy serio, aunque usted no lo crea. You cannot. Es unbelievable. Pero si usted me habla, capaz hasta nos tomamos un café, un buen café, and it happens. Porque, at least for me, there are not just. The coffee musun. Huh? The coffee musun. No, musun, like a good coffee. Starbucks. Starbucks. Pero, oh my God. Dennis Gerardo, keniano. Hecho en prensa francesa, sin azúcar. My recommendation. O sea, hello. No, es el único café que yo sentí como que, ya han visto así como vecinos invasores la ardilla tomándose la coca. Something like that. Oh, no. Excellent. Yeah. I am puro cafelito. That's okay, cafelito. But if, I mean, but with a friend, you can enjoy a good coffee, I mean. So. Me too. Yeah, un Juan Valdés, tenía un Juan Valdés campesino o campo que le echan este dulce de atado, canela, un poquito de chocolate, fantastic. I mean, but the point is to create connections, to create networkings. Miren, siendo honesto a veces, y voy a decir this reality. Quizás algunos son amigos ahorita y cuando salgan de la empresa ya ni se van a voltear a ver. Difícil el asunto, pero no debería de ser así. Ahí está Dennis, que es uno de los creídos. No debería de ser así, chicos. A mí, Dennis es un amor. Okay, good. You have to create a strong network, o sea, lazos fuertes. Así como los que crea, I mean, when you were studying something like that. Okay, that's it. Mm-hmm. So, I'm going to share again the reading. Y dígame, any word that you don't know, what's the meaning of, teacher? Okay, what's the meaning of, I don't know, mm-hmm. Questions or any comments about the reading? Mm-hmm. That's all, folks. Hey, come on. There are no guys today. Teacher. Uh-huh. Allí es donde quiero ver en el primer párrafo. The first paragraph. En el primero que leyó de last week, al final, our meeting was so abajo. Abajo. Más.
Allí. Rewarding. Esa. Rewarding. Es algo así como recompensante, podría ser. ¿Cuál sería la palabra en Spanish? Fructífera, quizás. Fructífera. Exactly. Esa es la palabra en español, fructífera. Reward en sí es recompensa, Yanira. Rewarding es como recompensante, pero eso no existe en español, creo. Por eso sería fructificante o fructífera. O recompensado. No, no sé, no, no, es que no queda, o sea, digamos, it's an experience like como gratificante, por ejemplo. That's the word that we can use in Spanish. Uh-huh. What about the another word, guys? No. O sea que entienden el 100% de la lectura, 100% of the rate of the reading. No. Yeah, come on, if you estoy don't... tratando de entender. Ah, tiempo, okay. Por favor, si está largo esto. Pues sí. Quiero ver. Apenas voy por la primera línea. Okay. Mentira, mentira. Vamos a ver. Comience, Brenda. Traduzca. Yo solo leo week, semana. Come la semana on. Pasada, last week. Last okay. Week. Lunch? Last what week. Is lunch? You know what I mean, lunch. La semana pasada yo tuve que exactly. Un almuerzo con Allison. Yeah. Un nuevo miembro de mi... Try to speak, I mean, try to, I mean, trate de, eso es lo que yo les decía a todos en las sesiones, uno, try to translate in your mind, y aún no traduzca, sino que ya, esa va, por ejemplo, a mí me preguntaron rewarding, y yo me sé la palabra en inglés, pero en español no hay eso es pensar en inglés, I mean, usted me dice rewarding, recompensante no existe, tuve que buscar en mi español, algo así debería decir para ustedes el inglés, o sea you have to read and you have to understand, tenía que leer e ir, y sé que se da ese proceso, pero trate de no pensar mucho en el español, de no traducir, sino de ir interpretando las líneas, okay. Leerlo y entenderlo, algo así, exacto, más que traducirlo, porque a veces le va a costar, y eso lleva así unos microsegundos que le van a costar, y después, I mean, you cannot do the things, okay? So, she calls down to the wall on the street. Sir, can you help me? T-shirt. Hi. Hi. En el segundo párrafo, dice, she worried. She worried. She worried a lot. ¿A qué se refiere? Don't worry. Be happy. You know what is worry? No. Yes. Ah, no te preocupes. Don't worry. Be happy. She worries. Ella se preocupó. Because she doesn't like to go to large events. Hmm? Okay, guys. Hi. Yo no sé si yo fui la que escuché mal, pero ahí dijo usted que for a living, ¿verdad? ¿A dónde? No sé si yo fui la que escuché mal. Sí. Aquí está, ¿ve? ¿A dónde está? For a living. Ah, ese for a living siempre lleva la A. Sí, porque living es, o sea, es un noun. Y solo dijera for living. Es otro tipo de conjetura gramatical. ¿A dónde? No se estuviera refiriendo a lo mismo. ¿Puede, por favor, señalarlo, Ticho? Ah, acá, permítame. Y al verte. Sí, okay. Porque eso es como a qué te dedicas. What do you do for a living? Ajá, what do you do for a living? Pero si no llevaría la A, entonces, ¿qué? ¿Cómo es? Porque yo tenía entendido que tiene que llevar la A, pero algunos dicen que no lleva la A. Bueno, por lo menos lo que dice es para ganarse la vida. Ah, depende del contexto, entonces. Es como se traduce, digamos que dice Lingui, que es uno de los que más ayudan. Sí, pero es por living.
Es que es algo así como para ganarse la vida y el otro es como para vivir, pero creo que se puede. ¿Con A y sin A? Sí. O sea, si yo le pregunto a alguien, what do you do for a living, y si lo pregunto, what do you do for living, lo mismo estoy diciendo, estoy preguntando. Eso es. Ahorita estamos. Ajá. Sí, aunque la expresión más, la expresión correcta es for a living. For a living. For a living. Ah, for a living. Pero igual sería bien si dijera for living. ¿O quizás no? No, o sea, decir lo mejor. A veces en este caso no, es for a living. ¿Qué for haces a living. Para, ¿qué haces para vivir o para ganarte la vida? Ok, hola, consultito tenía yo. Gracias. Don't worry. Bien, Paulina, hay que investigar bien. Good. Bien. Cierro aquí entonces, dejo de compartir, me voy a la lista. I'm going with attendance. Today is Tuesday 25th, okay? Aideli Sania Romero de Guzmán. Brenda Elizabeth Cerón. Present. Celina Janet Arevalo. She went out. Cristian Eduardo Rodríguez. Present. Denis Gerardo Vázquez. Present. Diana Carolina Meléndez. Diego José Alvarado. Present. Edwin Ernesto Sánchez. Present. Edwin Leonel Flores. Present. Evelyn del Carmen García. Present. Griselda Yamilet. Here. Henry Luis Castro. Isabel Rocío Vázquez. Jorge Antonio Andasol. Karen Lisette Blanco. Present. Carla Patricia Morales. Present. Luis Américo Rivas. Luis Humberto Parría. Present, teacher. Norma Yamilet Beltrán. Paulina Olimpia Peña. Present. Ronald Ulises Alvarado. Present. Víctor Manuel Cruz. Walter Enrique Flores. Present. Wendy Beatriz Mengíbar. Present. Yanira Isabel Fuentes. Present. Okay, present, 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 good. Okay. Mm-hmm. A ver, vamos ahorita. Let me see, what do I have for? Or what do I have to do? Okay, occupations. Let's gonna recall occupations because I think so that we have to. Oh, wait. Occupation, like, what do you do? Can be a question also, Paulina. And also, what do you do for a living? Okay. So let's gonna stay with a question. What do you do? Oh, teacher. What sexy está en ese muñequito inanime. Thank you. With más hair, con más cabello, por favor.
Está Brenda. Okay. What do you do? What do you do? Oh, what do you do for a living? Okay. That's gonna see occupations. So, rápido, mention the occupation that we see here. Ocupación. Pilot. 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 Teacher. Teacher. Doctor. Policeman. Police. Police. Fireman. Uh-huh. Policeman. Teacher. Doctor. Doctor. And another that you remember? Fireman. Another that you remember? Nurse. 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 Mechanic. Secretary. Sorry? Painter. Painter. Engineer. Engineer. Supervisor. Mm-hmm. Doctor. Doctor. Tailor. No. Yes. Okay. Mm-hmm. So let's gonna see. Let's gonna make this. What that, alguien dígame qué hace, después vamos a definir algunas de. Hey. What's up? Okay, first one, what is this? Or what does he do for, what does he do for a living? Farmer. He's a farmer. Uh-huh. Farmer. What farmer does, ¿qué hacen los granjeros? Cultivan. They cultivate. Mm-hmm. Try to use your English. What about teacher? Teacher. They teach. They teach. They make happy the kids, no. Teacher canta. The teacher sings. Uh-huh. What about doctor? What the doctor does? Care. Uh-huh. What else? Cure people. Teacher. Uh-huh. They vaccine. Mm-hmm. Uh-huh. What about designer? Do you know designers? Designers? Do they work designer on your company? Yes or not? Okay, let's gonna see farmer. Okay, Mr. Parrilla, what the farmer does? Léamelo, por favor. The farmer works in the farm. In the farm, yeah. Evelyn, léame las profesiones que tenemos ahí. In which is the right one? Farmer, teacher, doctor, policeman, designer, and nurse. What, which is the right one? What? ¿Cuál es la correcta? Doctor. Doctor. Carla doctor. Patricia, what the doctor does? The doctor work in the hospital. Works. Remember, works. Works. Works because it's third person, guys. Okay. Mr. Gallegos, could you read the professions again? The policeman. Farmer, teacher, pilot, policeman, designer, doctor. Excellent, okay. Corona Ulises, policeman, what does the policeman do? Or what does the police do for a living? The policeman helps people. Helps people, excellent. Brenda, again, read them. Farmer, policewoman, doctor, policeman, teacher, dentist. Dentist, thank you, Brenda.
Okay. Christian, what does the policewoman do? The policewoman helps people. Helps people. Good. Okay. Leonel, read them. Nurse, teacher, dentist, policeman, pilot, doctor. Okay. Dennis. Nurse, teacher, dentist. Sorry. Era para que leyera. So sorry. No sé por qué se atrasó. But what does the teacher do? The teacher works in the school. Excellent. The teacher works in the school. Good. Diego José Alvarado Mos. Read them. Otra vez. Farmer, teacher, pilot, doctor, designer, firefighter. Firefighter, okay. Walter Flores. Farmer, teacher, pilot. Oh, sorry. No. Okay. Okay. What does the firefighter does? The firefighter pushes all fires. The firefighter. Firefighter. Okay, Griselda. Pilot, teacher, farmer, policeman, designer, doctor. Pilot, okay, pilot. Janira. Wait, pilot, what does the pilot do? The pilot works in the airplane. Works. Remember que cuando hablo con terceras personas presente y un sujeto hablo de works. Compañeros, ¿de quién es el perro? Yo no escucho bien. En serio. Pónganle mute, teacher, a todos. Solo, a ver qué le pregunto. Perro, pónganle mute. Okay, I don't know what happened. So right now, that it's done. Dejo de compartir. What es el teacher del perro. Okay. Bueno, usted ya, parte de la regla es tratar, ¿va? Yo sé que a veces es bien difícil, pero en la medida de lo posible. Okay. So, let's gonna do to force to recall to provide students with a review of the simple past grammar tense. Simple past grammar tense, okay? Let me see, we were recalling. Grammar tense. Okay, grammar tense, veamos. Aquí podemos ver the past of the verb, the past sentences. Okay, las afirmativas, veamos, déjenme anotar, to the affirmative. You just write ed, I jumped. Si está en negativo, I jumped. Sorry, en afirmativo, I jumped y solo agrego ed. Son verbos regulares. Los irregulares cambian totalmente. You ate. En la negativa ponemos el did not o didn't y luego el verbo sin el ed o sin el cambio. Vean, I didn't jump, you didn't eat. Y en el interrogativo comenzamos con did, ¿ok? Did. Por ejemplo, si usted le quiere preguntar a la pobre si ya comió, le dice, did you eat? ¿Comiste? ¿Ah? O si le quiere, ¿qué más le quiere preguntar? Algo que haya hecho en pasado. ¿Tomaste café? ¿Cómo sería la pregunta? Did
Did you drink coffee? Exactly. Did you drink coffee? ¿Tomaste café? ¿Trabajaste ayer? Mm-hmm. Did you work yesterday? Excellent. Did you work yesterday? ¿Fuiste a la playa ayer? Did you go yesterday? Did you go to the beach? Exactly. Did you go to the beach yesterday? Entonces, creo que en este tema estamos bastante claros. Es decir, no necesito. Ahora, solo tenemos que entender los cambios. Es decir, cuando yo hablo en pasado, ¿cómo diría que ella, por ejemplo, ella jugó ayer? Mm-hmm. Hello. She played. She played. She played. She played. She played, pero she exacto. Played yesterday. Sí, pero se pronuncia played. Play. Exacto, oh. Porque todas las ED, a excepción de las que terminan en T o D, si se pronuncian, las demás son aspiradas, unas terminan en P, perdón, unas terminan en T y otras terminan en D. Eso dice la regla. ¿Y cómo sé cuáles terminan en T o D? Creo que me lo preguntaron al principio. Solo por una vibración vocal de la voz, que es bien, digamos, un poco difícil de distinguir, pero con el tiempo se aprende. Ah, por ejemplo, la palabra, vámonos a palabras, ¿no? Como stop, por ejemplo. Stop. Stop. En el verbo, este es uno de los verbos que dobla la P y agrega ED. ¿Cómo lo pronuncio? Stop. Stopped. Stopped. Bien difícil, pero stopped. 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 Yeah, stopped. ¿Mm? Entonces, va, stopped es uno de los que termina en T. Pero nos vamos al verbo que dije, por ejemplo. Aquí termina en D más abajo, played. Played. Stopped. Played. ¿Sí me entienden un poco? Estoy hablando chino. Nah. Teacher, solo una consulta, teacher. Este, creería yo que, por ejemplo, esto así no se puede dar más profundamente porque nosotros no lo vimos anteriormente así. Este, ¿cómo se dice? Casi no lo vimos, pues, sino que lo pasamos así, como dicen, de pasón. Pero ahorita acabo de ver algunas cosas que yo no lo sabía de lo que usted acaba de poner ahí. Por ejemplo, el afirmativo, este, la pregunta y cómo se hace lo demás. Acá. Exacto. Uh-huh. Por ejemplo, vaya, este afirmativo, yo no sabía cómo se afirmaba con ED y cómo se respondía en negativo hasta ahorita que estoy viendo cómo se define eso. Y si el, solo para por ejemplo, el did, I jump, solo para preguntar del pasado. Sí, porque el did es un auxiliar solo de pasado. O sea, sí, yo no sé si mis compañeros sabían bastante esto, pero yo aquí sí, no sé, hasta ahorita estoy viendo que en negativo la respuesta, ¿verdad? Uh-huh. Pero en afirmativo siempre tiene que llevar el ED. ED. O los verbos que yo dije también con voz pasiva, Edwin, los irregulares. Ok. Solo quería saber eso, si solo de pasón lo vamos a ver o... Pues no sé, porque no hay espacio a que haga un poco las preguntas que tenga. Digamos que tengo cierto espacio de tiempo, llamémosle así, para que... dígame. Es que como este que estamos viendo es de pasado simple, ¿verdad? Sin que pase.
Y como esto es lo primero que estamos viendo de eso, por eso es que dice Edwin que es nuevo, porque eso sí no lo hemos visto, como siempre hemos estado viendo del present simple. Y esto es nuevo para nosotros porque está hablando del pasado. Pero qué bien, y siento Exactamente porque eso. siento que quieren aprender, vale, pero ok, Ah, eso no lo ha entonces. enseñado. Lo que voy a decir es que se lo, o eso lo iríamos a ver más adelante o solo lo vamos a ver de pasón ahorita, sí. Fíjese que por lo que yo tengo entendido, ya más o menos, por lo menos lo que dicta, ya lo dieron de lo. De hecho, si yo le leyera mi programa, dice review. Ajá, pero lo que Algo. nosotros, como dice Wendy, lo que nosotros solo vimos fue el Presencia. presente. Nada más, Simple. sí. Nada Vaya, más. Entonces, pero el perfecto. pasado no le Pero hemos, bueno, al con menos gusto no. les aprobó y ahorita vemos acá cómo les explico un poquito más, ¿sí? Por lo menos la lámina es bastante ilustrativa. Illustrate. Sorry. Va, El bebé. entonces, El bebé le habla. va, veamos. De hecho que aquí está la lámina y quizás después voy a ver si le puedo tomar foto o alguien le toma foto y la comparte. Vea. Vamos entonces a vivir un poco más. Dice, el past simple son para acciones. Vea aquí arriba. Déjeme señalar un poco. Quiero ver. Lo vamos a tratar de ver entonces un poquito más allá. Veamos. Es para acciones que han ocurrido obviamente en el pasado. Algunos tips son palabras que yo puedo usar como last week, last month, yesterday, the day before, an hour, a minute ago. Entonces, veamos. Eso así, teoría simple. Luego me voy a ir aquí a esta teoría un poco más. Los verbos regulares, miren, los verbos regulares solo agregan ed en el afirmativo y el didn't en el negativo y el did más el sujeto más el personal pronoun para hacer el interrogativo. Los irregulares en el afirmativo tienen diferentes formas y por ejemplo el de aquí es, mire, este es un verbo irregular. Es write, wrote, written. ¿Ah? Entonces, write, wrote es el pasado. Cuando yo escribo el afirmativo, dígame, Karen. Teacher, es que todo esto nosotros no lo habíamos visto hasta ahora que, o sea, no sabemos Pero mucho sobre. aquí tienen a su teacher al rescate. I'm gonna rescue. Wow. Ajá, es que nos dijeron a nosotros de que en este módulo era del pasado simple. De verdad. Ajá. Bueno. Es que yo pienso, teacher, una pregunta, es que yo pienso que esto que estamos viendo ahorita es sumamente importante aprenderlo porque Porque es muchas un veces tiempo real. uno, ajá, porque unas veces quiere preguntar o quiere responder, pero no sabe cómo decirle el verbo, si está, La si conjugación del pasado. exactamente las conjugaciones. Entonces, yo pensé que esto lo íbamos a ver en Bueno, este pero otro, tenemos, como le sí. digo, ahorita tiempo, con gusto vamos a hacer, quizás es más, me comprometo, porque ahorita no he visto todavía la otra programación, si va a seguir, ya voy a revisar un poco para decirles, mire, sí lo vamos a ver más adelante. ¿Ah? Porque creo, si es cierto, déjeme, va, voy a cerrar un poco, ya me dejaron la duda, déjenme un poco, dejo de compartir, igual, déjenme ver algo entonces, déjenme ver un poco. Ahí están los pollos. Salutation in workplace, vocabulary competences, listening, reading, grammar, infinitive. ya estuvo, ya revisé. Pues no, no mucho. no mucho. Entonces voy a tratar de explicárselos y vamos a tratar de hacer algunas prácticas en. En el tiempo que tengo. Espero que podamos. Igual voy a ver si consigo algunas hojas y les mando. Va, entonces.
En el afirmativo, como dije, cuando yo hago afirmaciones en pasado, lo único que cambia es el verbo. Que cambia a ed si el verbo es regular. Y luego de ahí tengo que saberme los verbos, los irregulares, me tengo que saber el pasado. Y para eso entonces voy a buscar alguna lista que tenga presente y pasado de los verbos irregulares, porque a los otros tienen ed. Lo que pasa es que este tema es bien amplio. Pero voy a tratar de hacerlo así como, I mean, too short in a some way. En la negación, ustedes ven, se pone el did plus el not. Y luego el verbo vuelve a su estado original, así decirlo. Cuando interrogo, pongo el did primero y es did es todo para pasado. O sea, cuando yo voy a hacer en pasado una pregunta directa, uso did. Did I eat? Ya comí. ¿Ya comiste tú? ¿Cómo sería? No. No. ¿Ya comiste? Sí. ¿Cómo estás una pregunta? Ajá. Exacto. Did you eat? Did you eat? Porque eat es la forma o el estado original del verbo. Ahora, dígame. Entonces, lo del afirmativo negativo ya lo entendí. Entonces, para el interrogativo, el verbo no cambia. De hecho, no cambia para original. No cambia ni para el negativo ni para el interrogativo, porque para eso está el auxiliar. El verbo solo cambia en el afirmativo. Exacto. Ahí es donde es necesario aprenderse los... Eso sí, ahí sí, en eso sí tienen que por lo menos saberse los verbos en pasado, es decir, no que podemos estar inventando, you have to know the verbs in past. A mí, por ejemplo, como profesor, me dan una lista de 200 verbos y you have to know each of them en presente, pasado simple, pasado participio, y te empiezan como sleep, fell, y todos. Entonces, usted tiene que aprenderse, at least if you want to speak in English. Va. Vamos, ¿alguna otra pregunta con este tema? Voy a ver si puedo poner, vamos a hacer algunas preguntas y quizás la parte que no está contemplada aquí, dejo de compartir, es que dice el refuerzo de cómo se contesta. ¿Se recuerdan que cuando a mí me preguntan, por ejemplo, con do you, cómo les he dicho que se responde? Yes, I do. Oh, yes, I do. No, I don't. Ahora, de acuerdo a la persona también, ¿verdad? Porque si yo le pregunto, does she have a pet? ¿Tiene ellas mascotas? ¿Cómo me contestaría? She does. No, she does. Yes, she does. She doesn't. Estamos claros ahí. Entonces, para el pasado es lo mismo, solo que en lugar de usar el do o el does, usamos el did. Por ejemplo, si yo pregunto, did you eat? ¿Ya comiste? ¿O comiste? Yes, I did. Yes, I did. ¿Y si no? No, I didn't. Exacto, yes, no, I didn't. No, didn't. Y lo mismo si pregunto, acá no hay do o does. Did es para todas las personas. Si pregunto sobre ella, por ejemplo, yo siempre digo las terceras personas, es ser metido, pero es cierto. O sea, porque en la primera hablo yo, en la segunda hablas tú y en la tercera hablamos de él o de ella. Así es que, por ejemplo, yo pregunto, ¿ya comió ella o ya comió? Did she eat? ¿Ya comió? Yes, she did. ¿O? No, she didn't. No, she didn't. Al menos en preguntar no tienen problema porque, por ejemplo, ya saben que el verbo no cambia. El problema es, y lo vi aquel día, creo, cuando hicieron unas oraciones, que como no se saben algunos verbos en inglés, en el pasado, empezamos, por ejemplo, cuando dice yo fui a la playa. Creo que alguien me escribió y creo que se lo corregí, me puso I went go. Pero went es el pasado de go, o sea que ya no pongo go, digo I went to the beach. ¿Ah? I went to the beach. Yo fui a la playa. ¿Ah? I went to the beach. ¿Ah? I went to the beach. Perdonen el like que no está con mayúsculas.
Vale, vamos a ver entonces. No puedo ver. ¿El qué? Lo que escribe. El chat, ¿por qué? No sé. Tampoco a mí me parece. No me parece. Ah, ya, no lo mandado, ya sé por qué, perdón. No lo ha mandado. No, ya sé por qué, es que fue algo. Vale. Dije que alguien me escribió I went go, pero dije que I went go no puede ser porque solo went es el pasado. Es I went. Y luego, entonces digo, I went to the beach. I went to the beach. Tan fuerte. I went to the beach. Y ahí, ahora, ¿qué podemos hacer? Por lo menos ahorita en lo que tenemos de práctica, empecemos con, traten de decir expresiones en pasado de qué hicieron ayer o qué sé yo. Yo tomé café, yo fui a visitar a mi tía, qué sé yo. Vamos, traten de escribir una oración y la voy a ir corrigiendo. Todos, please, everybody. Y después vamos a trabajar la parte de preguntas. En el chat. En el chat, ahorita en el chat. Para ir viendo lo de los verbos. Y si no, ya vamos a buscar una práctica para que hagan mejor práctica del pasado. ¿Qué vamos a buscar? Es mejor, teacher, porque este, bueno, al menos para mí es algo nuevo. Está bien, pues. According to your needs. I left work late. Me fui tarde del trabajo. Sí, está bien. I left. Left. Exacto. Ese es el verbo. I left work late. Me fui tarde del trabajo. I worked. Muy bien, Wendy. I worked. Ahí, este, como es K, tengo que pronunciarlo T. I worked. I worked yesterday. I went to the church. I is, este, Diego, aquí tenemos ya problemas. Diego, sleep, el verbo en pasado es slept. Slept, Diego. Este no es regular, es slept. I slept. Exacto, es irregular. I went to the doctor, sí. Uh-huh. I visited, muy bien, Griselda. I visited. Como le dije, la T y la D se pronuncia con ID. I visited. Muy bien, Evelyn. I wrote a letter. Ajá. Any other one? I was asleep. Yo me quedé dormido. I washed the glasses yesterday. Last night I went to a party. I bought a shoes. Sí. I bought, aquí, este, Edwin, solo para corregir la oración, I bought a pair of shoes. Porque no puede comprar un zapatos. I visited my family. I studied English yesterday, yes. I played, ahí, Cristian, ese es played. Played. I played. I studied on Monday, perfecto. Y eso que solo han usado los verbos más comunes, chicos. ¿Les falta verbos como comer, por ejemplo? Ate, que es el pasado. Ate, another verb, cook. Ese es un regular. Cook. Cooked. Cooked. I cooked yesterday. Mm-hmm. Cooked. Ajá. Vamos, ¿ya todos escribieron alguna oración? Estamos, I run, yeah. I run in the park yesterday. I ate pupusas yesterday. Y por eso, niños, canción recomendada. Hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying? Hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? So, because that gives you practice to say did, I ate fish, okay? I understood the class very well, Jorge.
I ate pizza very well. I ate pupusas. I ate fish. Uh-huh. Uh-huh. I cleaned the house. Sí, Mr. Parrilla. Very good. Uh-huh. Ok. Va. Dejemos, han entendido la parte de cómo se hace una oración. Acá entonces ya entendemos que uno de los detalles is that you have to learn the verbs by heart. Tiene que aprenderse los verbos de memoria. That means by heart. Ok. Como de corazón, por así decirlo. De memoria, para que yo pueda hacer las diferentes oraciones, porque puede que en algún momento I need to speak in past, ¿ok? Y tengo que ir a mi mente y decir, oh, you know, I played with my daughters yesterday because I had to go to work because I had a busy day yesterday because I cooked and after I cleaned my house and after I read a book and after, por ejemplo, read. Es un verbo que no cambia en pasado. Oiga bien esto, no cambia la escritura, pero sí su pronunciación. Porque en pasado es red, es como rojo. Pero se escribe read, pero se pronuncia red. Por ejemplo, dice, yo leí un libro, I read a book. Entonces, eso, solo como tips. Vamos ahora a preguntas. ¿Cómo se estructura una pregunta en simple past y cómo se dicen las respuestas? ¿Ok? Este, vamos, hágame una a mí. Le voy a dar espacio para que me haga una a mí en pasado. Busque un verbo y la más sencilla, no importa. Vamos, Gallegos, you are the first one because you are the first on my screen. Vaya pensándola, escríbala si quiere. Ah, piensa en el verbo y escríbalo. Did you, teacher, did you, I mean, I don't know. Ajá, Mr. Gallegos. Did you teach it? Yes, I did. Mm-hmm. Pero se le escribo, ¿quiere que se la diga? No, está bien así. Yo digo que la escriban para que no se les olvide por ahorita si la van haciendo. O sea, mm-hmm. A eso me refiero. No que la escriban en el chat, sino que ahorita solo que ya vamos a la parte oral. Mr. Parrilla, any question to your teacher? Griselda, what happened, Griselda? Es que usted dijo que no le escribiéramos al chat y yo escribiendo. No, yo, did you visit your family last weekend? No, I didn't. Ah, no, está bien, Griselda. Yo dije que le escribieran ahí en algún cuadernillo para que, o sea, en algún cuadernito para que no se pueda olvidar. Y cuando yo pase, me va a decir, teacher, ya la tenía, pero se me olvidó. That's why. Mr. Morales. Ah, okay, wait, stop. Brenda? Did you go to the party, teacher? No, I didn't. No, I didn't. Did you? No. No what? No. No, I didn't. Recuérdense, cuando me preguntan así, hay que dar esa respuesta. En inglés no es solo no o yes, siempre es yes, I do. No, I don't. Yes, I did. Or no, I didn't. Okay. No, I did. No, I didn't. No, I didn't. Ajá. No, I didn't. That's it. Okay. Evelyn de García. De García. Así aún no la tengo, pero. Así no, Evelyn García. Pero aquí no, le ha puesto en el. Aquí le ha puesto ahí de García. Le ha puesto así. Aquí. No. Sí. Sí. De verdad. Sí. Yes. Lo cambiaré. Ah, bueno, pero ahorita dice de García. No sabíamos que ya se habían casado. A mí. Okay. Did you read a book? Yes, I did. Yes, I did. Very good. Este, Carla Patricia. Did you drink coffee yesterday? Yes, I did. Oh, I like coffee. I love coffee. Yes. Yeah. Coffee is life. Better coffee than water. Mejor café que el agua. Pero bueno. Jorge Antonio.
Had you drunk soda? Ah, va. Aquí, did you drink soda? Porque usted ya me hizo otra estructura, Jorge. Y, es, y no está mal hecha, pero me hizo... Vaya, ok, Dennis. Ok, Dennis, está bien. Este, ok, Jorge, el problema es que aquí ya me hizo usted otra estructura. Me preguntó, have you drunk? Ah, ya me hizo un presente, un pasado, un presente perfecto, se conoce. El pasado simple, Jorge, es did. Did you? Y el verbo. Did you. Entonces, como usó el verbo drink, tiene que ser drink. ¿Y cuál sería la pregunta entonces, Jorge? Did you drink soda? Exacto, ahí estamos bien, Jorge. Yes, I did. Okay. Thank you. Ronald Ulises. Did you call me yesterday? Did you? Call me yesterday. Spell it. C-A-L-L. C-O? C-A. Uh-huh. Call the llamada. Ah, did you call? Sorry. Did you call? Did you call yesterday? Yes, I did. I have to make a call. Yeah. Thank you. Christian Rodriguez. Did you pay for the food? Did you pay? Pay. Did you pay for the food? Pay, pero me imagino que es pay, ¿verdad? ¿Pagaste por pay. La comida? Yes. Did you pay for the food? Yes, I did. Okay. Excellent. Parrilla Morales, ready? Did you cook it in the weekend? Did you? Cook. Ah, perfecto. In the weekend. Did you cook? Ah, ya ve que ya le había puesto la idea, ¿verdad? Pero ya se perdonó. Did you cook in the weekend? On the weekend. Ajá. On the weekend. Let me never. Nah, yes, I did. I always cook just my breakfast. Solo mi desayuno. Okay. Because I wake up early. Okay, Mr. Alvarado Moss. No, it's not her. Mr. Did you watch a movie? Yes, I did. I like to watch movies. Yes, I did. Walter Flores. Okay. Did you go to the party last night? No, I didn't. I was in class with some students. Good. Yanira. Did you drink water? Yes, I did. Coffee. I prefer coffee, but I have to drink water. Wendy Beatriz. Did you like dancing? Did you like? Dancing. ¿Te gustaba bailar? Yes, I did. Sí, me gustaba. You are clear. Excellent. No more, but yes, I did. I like salsa, merengue, and something like that. Reggaeton. Yes. Well, it's part of the Jonas, parte de la juventud. Yeah, when I was young. Karen Blanco, are you ready? Or puede estar, me dice, no, tengo que estar de oyente. También Víctor, Carolina. Por eso a veces no les pregunto. Si no, pues abran el micrófono y me dicen. Karen, dígame. Sigue de oyente. Where did you study English? Excelente. Y ya ella usó una info question en pasado, me parece, Karen. Where did you study English? I studied English at the university. Universidad Pedagógica del Salvador. And after, I mean, just that. Bye. Amazing. Thank you, Karen. Vean cómo Karen ya puso, me pidió información extra y por eso no contesté yes I did o no I didn't, porque cuando ya le pongo las palabras, la WH question, like what, where, why, which, how, who, ya pido información extra. Es como, por ejemplo, yo le dije aquel día, se lo dije en presente, cuando usted se volvió usted,
él o ella se vuelve tóxica y usted le pregunta, ¿comiste? Y después le pregunta, ¿cuál dije que era? Where do you eat? ¿Dónde comiste? Y usted se volvió más tóxico y le dice, what do you eat? ¿Qué comiste? ¿Ah? Y dije también quién? Que se podía volver la más tóxica de todas. ¿Con quién comiste? Ahora, o con quién comes, perdón, who do you eat? Cuando yo le pongo el did, ya la cambio. Y ya no le digo comes, con quién comes, sino que le digo con quién comiste. Where did you eat? ¿Dónde comiste? Who did you eat? ¿Con quién comiste? ¿Ah? Sí me doy a entender, entonces te quedo en la parte de Karen. Sigo. Selena. No, he's not. Leonel. Who invited you? Ah, perfecto, Andasol. ¿Quién te invitó? Me parece. Y vea que aquí hizo algo, ya que lo hizo Andasol. Andasol hizo otra forma, que generalmente casi no se usa, pero es válida. Porque es diferente, Andasol, que usted hubiera puesto who did invite you. Pero aquí de una sola vez usted hizo el verbo en pasado. O sea, y en este caso se puede con who, sí, y no me van a preguntar más porque entonces se van a quedar así como perdido en las lonas. Mire, ¿y por qué? O sea, y no es que no quiera que sepa. No quiero que renuncien al inglés cuando vayan a decir, ay, tanta cosa, mejor ya no sigo. Por eso no les explico. No es que diga yo que no les quiera explicar. Si quieren, libros me sobran, digitales y físicos, para que discutamos. I mean, we can discuss many, many English grammar, algunas cosas gramáticas. Me interesa más la parte comunicativa. Por eso me he detenido acá, para que vayan aprendiendo la parte comunicativa. ¿Ok? ¿Yes? Ajá, Leonel no está. Bien, Griselda. No, tampoco. Maybe, I don't know, she's busy. Entonces, no sé si me han comprendido la parte del pasado. Más o menos hoy sí ya queda un poco claro cómo usarla, cómo se usa la parte simple. Aunque Karen ya dije, ya usó una parte en donde es lo mismo de las info questions. Creo que ese tema se ve en la primera unidad, info questions. Y lo vimos. Entonces, ahora en lugar de poner do, como le digo, I just write down did y ya cambio el pasado, ya cambio el sentido de la from the sentence o de la oración, and I start to speak in past. ¿Estamos claros con eso, chicos? No sé si... Ahí vamos, teacher. Ahí vamos. Yes, teacher. Pero ya hoy ya vamos, está más claro, Edwin, y todos los demás. Sí, está más claro. Sí, porque solo sabíamos el presente simple, nada más. Pero casi igual, solo que aquí hay que aprenderse los verbos en pasado. Es la gran diferencia que estoy viendo. Apenas, menuda diferencia. Gracias, teacher. Don't worry. Be happy. Okay, let's gonna work on page exercise one from page 27. Let me see, you are gonna be sending to the breakout room, I think so. So, exercise one, talking about the company. Yeah, the exercise one, page 27, guys, you are gonna be sending to another one and try to speak in English. This is a word search, okay? Talking about the company. Find the 10 words from the box below in the word search, okay? This is a word search you are going to be sending to the breakout room. Solo que me va a costar más armarlos, pero por favor, you can wait for me. Me tienen algo de paciencia. Let me see, 7. And we are going to create them. I did, she came, very good. She's here. No. Uh-huh. Okay, it's there. No, but it's
case. Okay, I think so that we are going to do it like that. So they are, you have to look 10 words, okay? You have to look for 10 words. Talking about a company. Todas las palabras que están ahí abajo son las que vamos a buscar. Exactly. Right now I'm going to send you a picture. Sí, todas las que están ahí abajo son. Ahorita les envío una foto. I haven't seen the WhatsApp group. That's why I'm smiling. Yeah, coffee. Please, coffee, coffee. Okay, guys, be sending to your breakout rooms. Jorge Andasol, Ronald, no puedo entrar. Brenda, it's long. Gracias. Hay una cosita que dice abajo compartir. Ahí le das compartir y ahí te tira las opciones de compartir todo. Fotos, documentos, dirección de sitio, marcador y esta pantalla. Estoy en la compu, quizás por eso no me sale. Solo lo que nos ha enviado vamos a hacer, teacher. Teacher. Como 10 minutos más tienen, así que sí, solo eso van a hacer ahorita. Okay. Muy poquito tiempo. Ya. Vaya. Yo ya. Esa faltaría. Networking. Aquí está. Aquí está de networking. Está. Manufactura ya estuvo, ¿verdad? Sí. Sí, poquito personal, nos falta. Personal ya estuvo también. Sí, va. Branch ya estuvo. Las más largas son las que nos faltan. Hey, quadros. No, ya estuvo, aquí está. Esta. Ay, sí, aquí, es cierto. Solo nos faltaría guest y expertise. Expertise. Aquí está, expertise. Entonces solo faltaría guest, west. Okay, no sé west. Cómo. Hay que buscar una. Ay, que me cuesta, que me costó subrayar eso.
Yo no puedo tampoco. Don't worry. Y ese rayón yo lo hice, el otro que no, está ahí. Yo lo he hecho. Lo voy a borrar. Que es lo malo de no saber tecnología. Vaya, ahí subrayé una, voy a seguir buscando. ¿Cuál otra has encontrado? Expertise, no sé qué. Vamos a sacar 10 por mí, aunque no tengo internet. Personal. No es importante el 10. Personal. Creo que es la única que haya. Teacher, ¿cómo hago para compartir pantalla? No sé usar Zoom. Mano derecha. Small talk, la segunda línea, perdón, sí. De arriba hacia abajo. Abajo, ya sí. Nos faltan una, dos, tres, cuatro. Cuatro. Small talk. Small talk, ya está. Industry. Nos falta industry, networking, sí. In manufacture. Guess está. Y eso también. Guess. Está en la segunda línea. Derecha. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Para. Del quinto. El quinto renglón de la derecha para la izquierda. ¿Qué es? Ah, sí, ya lo vi. Ya lo ubiqué. Está al revés, ¿verdad? Uh-huh. Eso es. Entonces ya nos falta. Es que industry, ¿cuál otra? Y networking y manufacture. Uh-huh. Y expertise. Creo que así es. Ay, quiero ver. Ah, ya. Networking, ya la encontré. De mano izquierda. Sí, de mano izquierda, de abajo para arriba, la segunda letra. De la segunda letra a la antepenúltima letra, de abajo hacia arriba. Ah, ya la encontré. Sí, ya. Ajá, ¿verdad? Sí. Vaya, entonces solo nos falta industry, manufacturing. Industria está en la de derecha a izquierda, en la tercera. A partir de abajo tercera, hacia arriba. De arriba para abajo. Industria. Yo lo vi hacia abajo. Industria. Ya está, entonces solo nos falta expertise. Expertise, ajá. Está en el segundo. Desde abajo para arriba, para horizontal. Expertise. Tercer renglón,
De la segunda, ajá, de abajo para arriba. Ajá. ¿Ya se ubicó? La última. ¿De derecha o izquierda? Sí, de izquierda para la derecha va expertise. Ah, sí, ya lo vi, ya lo vi. Ya. Sí. Ya. Expertise. Uh-huh. Qué buena es usted. Hombre. ¿Qué más ha mandado? Ha mandado algo más. No, Denis, que dijo que ya había terminado. Ah, pues escribamos, hay que jactarnos también. ¿Ya terminamos? Sí, esto. Pero no podemos hacer eso que ya hizo, ¿eh? Es que ellos lo han hecho en la computadora. ¿Ve? Finish, le voy a escribir yo. Ajá, de la computadora lo han hecho. Y aquí no se puede hacer eso con el teléfono. Ah, pues yo lo voy a mandar ahí. Finish, Isabel and Evelyn. Solo dígale que ya terminamos. Esa. Sí. Somos buenos. Somos. Pues claro, bien busa. Equipo. ¿Mm? Es trabajo en equipo, Evelyn. Pues encontró una y yo otra. 5 minutos más, dice. Pues platiquemos. Ya tiene el 35 de tiro. Sí, ese tenemos. Hoy comenzamos. 91 siempre. 91 y 81 C. Uh-huh. No, se puede, no, o sea. Ahí estoy con el material bien malo, viera. Griselda me está revisando y me sacó varias porque va como zafa, como que se abre el material. Oh, aquí he estado todo, mandemos, miren que no sé qué, ajá. Teacher, que siempre te había ido. Teacher, nosotros nos encontramos todas, pero no sabe, o sea, no, yo no puedo como tacharlas o si llenarlas en circulito desde el teléfono. Pero si no, las no, encontramos. Pero si ya las encontró, está bien, vamos a salir ahorita a la sala. Está bien. Solo se quedó callado. No, aquí estoy todavía. Lo que pasa es que ya estamos saliendo de la sala. No me preocupes, está bien. Por eso se quedó con nosotros. Quédese, teacher. Vámonos, Evelyn. Vámonos, teacher. Le vamos a dar ray. Vámonos, pues. Wait. I'm just doing something. Oh, I'm not with camera. But let's gonna do, what are we going to do? We are going to work on exercise numbers 5 to 7, exercise page 28. What info should be presented? I'm not shading, sorry. I'm just talking for me. Okay. Okay, you are going to do this exercise. What info should you to be presenting a business card? After, you have to create a business card. Si quiere y puede tomarse fotos, creo una carta de presentación
aunque más que una tarjeta de presentación que ya no existe, ¿qué podemos decir? Sí, una tarjeta de presentación virtual, creo. Eso. Y, ajá, y luego vamos a hacer ahí algo así como una mini reunión ya cerquita para ver, para decir, this is me, va a presentar, ok. ¿Sí me entiende qué va a hacer? No, Cristian. No. Siempre, siempre en va. El grupo, teacher. Sí, va. ¿Qué vamos a hacer? Va a marcar qué información debería de presentar en la business card. Luego va a crear una business card suya. Sí, Cristian, así se ve por el rostro y la cámara, Cristian. No, si quiere le puede poner cualquier foto. A mí, ¿cómo le puedo decir? Aquí pone la foto cualquiera, pone ahí la foto si quiere parecer Brad Pitt o no sé, o Chris Evans, o I mean, I don't know. Y ahí vamos a llegar de esa información que está ahí en esa. Su logo de compañía. Cualquiera de estas cosas que están acá, ¿ok? Eso va a ser ahorita. Si quieren y pueden, algunos las pueden hacer tipo presentación de qué. Si la puede hacer en el teléfono y compartirla como una foto, ok. Y si la terminan rápido, usted me dice, hagan entre ustedes ahí como que están en un seminario, como que la están compartiendo. Y usted, this is me, I am this, I work for, no sé, trabajo para Hiboa Company, and I am in charge of, I am responsible of, ¿ok? ¿Sí? Como que estuvieran en un seminario. ¿Capichi? Es una tarjeta de presentación. Exacto. Y si acaso terminan de hacerla, hagan como un diálogo, como que se están conociendo entre ustedes y como que tiene que vender bastante y está dejando tarjetas de presentación en todos lados, ¿ok? Dichero, o sea que es individual, ¿verdad? La tarjeta de presentación, sí, eso sí. Sí, eso sí. Ahora la pueden trabajar en una presentación de PowerPoint, haciendo quizás en cada una, no sé, pues me refiero a que hacen tres slides y ahí ponen cada una de las tarjetas. Okay. Yo tengo solo mi teléfono. No, yo digo sugerencias, si no la hacen, la hacen ahí en un dibujito le voy a hacer en el cuaderno, un dibujito así. Ok.
conversación. Mm-hmm. Teacher. Hi. ¿Verdad que una carta, una carta, nombre, una tarjeta de presentación dijo, ¿verdad? Mm-hmm. Pero mi pregunta es, ¿le vamos a poner nuestro nombre completo y nuestros apellidos, obviamente? Pero ¿lo vamos a hacer como que si trabajamos para algo más o cómo? Es que no entendí bien. Ahorita. Va, aquí usted decide, mira, acá por ejemplo en esta decide qué le pone. Si le pone una foto suya, si le pone el título del trabajo, si le pone las redes sociales, una línea, una colección, una dirección de correo, name, o le pone el logo de la compañía. Ajá, porque yo le digo a Evelyn que mi hermano en sus tarjetas de presentación tiene ajá, nombre de él, contacto y link social media. Vaya, eso puede ser, pero eso define, lo define, como le digo a usted, ¿qué le puede poner? Ah, entonces, está bien. Uh-huh. Es que algo así le estaba diciendo yo a ella, exacto, que podíamos hacer. Sí. Pero quería corroborar. Don't worry, Janira. Uh-huh. Thanks, teacher. You're welcome. Ya sabe, Evelyn, a dibujar su cartita de presentación. Dije la mayoría, no lo dijo. ¿Cuál volado? Dichere. La cartera de lo que hicimos. Ah. Nosotros por estar ahí hablando de otras cosas, no lo mandamos rápido. No, pero ahorita estamos haciendo eso, Dichere. Ahorita estamos haciendo nuestra otra para pregunta. Para poner código QR, cualquier foto. Para poner código QR. Uh-huh. O no es lo que dije ahí. ¿Cómo QR no? Código. Si usted quiere ponerle QR código. Lo que pasa es que hoy algunas ya empiezan a poner QR. Oh. Dice, que dijo que íbamos a hacer un diálogo, ¿verdad? Sí, primero van a hacer la tarjeta. O sea, primero van a hacer uh-huh, la tarjeta y después, si ya han terminado, van a hacer un diálogo. Ok. Pero el Inter está lento. Hop título. Last name. Last name. Mm-hmm. Last. El correo inventado sería uno. Sí, inventado. Ahí estoy compartiendo una, compañeros. ¿Y ahí? ¿Cómo sería esta?
Solamente esas cuatro informaciones. ¿El nombre de la compañía? Ya. Ok, yo ni sé qué nombre de compañía le voy a poner. Dale, es que la... ¿Cómo le vamos a incrustar a un ahí. Ícono, por lo menos, porque ahí no tiene para foto. ¿Cómo se le puede agregar? Era de arriba hacia abajo. El máster en computación. Estás burlando. Tengo máster en computación. No, ¿no? Está viendo. El teacher no lo está viendo. Lo está viendo, que lo estamos... Vaya. Ahí. Control Z. ¿Control qué? Z. No me has pasado ni del cuadro, hecho. Está viendo el agua también aquí. Oigo bien. Ahí, ¿cómo estaba? Pero. Ah, no, no. Vamos a ver. De Brenda vamos a poner. Mero la dama. Teacher. Hello. Welcome. Awesome. Thank you. la conversación que vamos a hacer es en base a la carta de presentación. Exacto. Ajá. Sí. Voy a vender los servicios de mi hermano. ¿Se puede? Es complicado. No, es que yo no sé, yo le pregunto por qué. ¿Sí? Why? Is in the beach, the third. You like the beach? Yes, I like it. ¿Cuál de todas? De El Salvador. El Espina is one that I like it. No lo conozco todavía. Oh, come on. Viví algo cerca, pero nunca he ido. Pero la meta es ir a... Oh, come on. You know El Cuco? Visited? Yes, no? I have visited El Cuco. El Cuco. Ahí le vamos a ofrecer un tour completo para usted, teacher. Okay. ¿Conoce la ventana, El Salvador? What? La ventana, ¿no? No. Es una roca grande que está en una playa muy poco conocida. Es como una de las un poco vírgenes. Ajá. Oh. Y puede googlearlo como La Ventana, El Salvador. Y pues es muy bonito el panorama. Pero es muy sola. De ahí, desde El Espino, está cerca. Porque es de Jucuarán. Ajá. Oh. I would like to go there. Ajá. Entonces, mi hermano lo que hace es que desde El Cuco ofrece como ese tour hasta la ventana. La ventana en lancha. Mm. Dura it's una good. Hora el viaje. Mm. It sounds good. Así que me voy a ver si me convenzo a Evelyn o a usted. Ya. Evelyn, usted no sé si va a agregar algo.
¿De qué? ¿En qué? De lo que estamos haciendo. Estoy buscando una cosa. ¿Cómo le voy a poner al eslogan? Todavía estoy en eso. Todavía, está bien. ¿Cómo me dijo Isabel el nombre de la empresa? ¿Cómo me dijo el negocio? ¿Cómo? ¿Ney qué? ¿Es Company Ney o Ney Company? Could be both. Podrían ser las dos. Company name. Company's name con S. O name of the company. Cualquiera de las dos. Yo lo tengo como company's name. Ah, se puede. Ah, ajá. O name of the companies. Cabal. Difference of an order. No, en realidad, o sea, es decir, así se puede y así es válido. Por eso, solo la diferencia es como el orden de... Le voy a explicar. Va, permítame, le explico entonces. A esto se le conoce como genitivo sajón. En el paso, no sé si en la 1 lo vieron. Es lo que se pone así, el basis, y le pone esa S. Oh, no, ajá. Pasis salón. Ese apóstrofe y esa S quiere decir el salón de Pasis. Ahora entiendo. Es que muchas veces en algunos negocios había visto como esa estructura, pero no entendía el por qué. Ah, qué raro. No sé, yo recuerdo que se enseña en la unidad 1, pero no say anything. ¿Se aprendieron ahora más inglés? Sí, algunas cosas a mí se me olvidan, las acabo de escuchar, a mí se me olvidan. Pero eso es, por eso es cuando usted me pregunta, es lo mismo decir company's name, se puede decir o se puede decir name of the company. Los dos son válidos. Ahora es más polite y más estándar decir el primero, company's name. Company's name. Ajá. Mm-hmm. Porque el otro es como muy informal. Lo que pasa es que más que informal se ve como que usted suena no puede usar el lenguaje. No tengo caso. Como que no fue a estudiar y lo aprendió en la calle. Exacto, exactamente. Okay. That happened. Isabel, hacemos la conversación. Está bien, estaba viendo la carta de presentación de Denny. Salió gordito. De verdad. Sí, en WhatsApp. Ah. Sí, iniciamos con la conversación, ¿ya terminó? Sí, yo digo que sí. Vaya. Lluvia de ideas. Hola. Bajo el nombre de la compañía me falta. No sé qué ponerle. Pero, no sé, podría ser un restaurante. Un nombre de restaurante. O podría ser un hotel, sí, pues claro. Porque el eslogan, ¿no? El eslogan he puesto, sueña en grande. Dream big. Una venta de camas. O unos viajes. No sé, podría ser. Sueña en grande, ¿qué podría ser? Vamos a pensarla. Tiene que ir con eso, ¿verdad? Podría ser que podría ser como una agencia de viajes que se llame así. Sí, ¿verdad? Sueña en grande.
largo, tan largo lo han hecho. Es que hay algunas palabras que hay que buscar, al menos. Yo, por ejemplo, para ajustar máquina y todo esto, tuve que buscar una palabra. Tal vez por eso me he tardado un poquito. Teachers, nosotros no tenemos cómo mandarla ahí, sino que los escribimos en el cuaderno, teacher. Al menos está bien, no problem. Si me pregunta, pues yo se lo voy a... No problem. Ajá. Porque no tengo cómo mandarle fotos. No ahí. Problem. Somos muy feos para andar mandando fotos. Yo sí puse fotos. Pero está ahí bien. La van a ocupar. Lo ocuparon para espantar las ratas. No, pon la tuya y voy a hacer como que soy yo. Bien, bicho. Diego, ¿terminaste, Diego? Sí, acá, sí. Vaya, entonces esperemos que nos llame el teacher. ¿O lo practicamos? ¿Qué dicen ustedes? Practíquenlo. Walter. Yo practicándolo estoy. Vaya, entonces, comenzar y después voy a dar el mío yo y después que lo dé. ¿En español o en...? Mándale, hijo, mándale. ¿Cómo dijiste? Teacher, lo tenemos que mandar al grupo. No dije que lo mandara al grupo. Algunos están mandando, pero I didn't say that you have to send it. No dije que mandara. El mío fue que mandé. Si así estaba criticando a la gente, ve, Denny ya lo mandó, dijo. Era las críticas que me estaban haciendo aquí, teacher. Ajá, de verdad. Ah, so sorry. No voy a decir nombre, ¿verdad, Wendy? No, solo el nombre. Pero mire, pero habrán señales. Pero habrán señales. Y ahí ya me decido. Es difícil de no decir nada, pero... Habrán señales.
Okay, attendance list, guys. Aide, Lisania. No. Brenda, Elizabeth. Present. Selena, Janet. Cristian, Eduardo. Present, teacher. Denis, Gerardo. Present, teacher. Diana, Carolina. Ausente. Diego, José. Present. Edwin, Ernesto. Teacher, no podía entrar, pero aquí estoy, Selina. Ok, Selina, ya la puse ahí. Edwin Ernesto Sánchez, ah, está conectando con el audio. Este, Edwin Leonel Flores. Present, teacher. Evelyn del Carmen García. Present. Griselda Yamilet Velázquez de Paz. Here. Good. Henry Luis Castro Núñez. Jorge Antonio Andasol Molina. Present. Good. Isabel Rocío Vázquez Alfaro. Karen Lisette Blanco Vázquez. Carla Patricia Morales Cartagena. Luis Américo Rivas Martínez. Norma Yamilet Beltrán Campos. Me. Ah, okay. Norma. So, I mean, let me see. Mr. Luis Humberto Parrilla Morales. Sorry. Present, teacher. Good. Este, Paulina Olimpia Peña. Present. Ronald Ulises Alvarado Mejía. Present. Víctor Manuel Cruz García. Walter Enrique Flores Lozano. Present. Wendy Beatriz Mengíbar Jovel. Present. Yanira Isabel Fuentes Manzano. Present. Okay, los mencioné a todos. Did I mention everybody? Yes, I did, or no, I didn't. Yes, I did. Yes, I did. No, yes, you did. Yes, you did. Yes, I did. Yes, you did. Yes, you did. Yes, you did. Yes, you did, teacher. Okay. Okay, so you did, you created a business presentation card, okay? You created, some of you share on the, some of you share on WhatsApp, I wanna see, let me see. Hey, but, who was that? Feliz día, I don't know. Hago dibujo personalizado. Apoyen nuestro. Ah, Cristian. No, it was Dennis Gerardo Vázquez who chaired the presentation card. But he did at the end. Okay, guys. So, guys, we have 3 minutes. I think so that we don't have more time. Les pido que hagamos las tareas
hoy, antes de irse a dormir, recuerden que tienen que hacer su examen. Brenda, que me ha pedido apoyo, estoy revisando cuál es justo la tarea. Si me manda lo que dice arriba para saber cuál es la tarea, Brenda, con gusto mejor, le apoyo más, porque no la encuentro. Por otro lado, creo que hoy no dije, pero veamos, Karen está de oyente. Carla, ¿cómo está Carla? Quiero ver Carla. Hello, Carla. You like to talk too much. Where is Carla? Carla, she's gone. Norma, Carla, Carla. You didn't see Carla. She went out. Carla, hello. She went out. Carla, Carla, Carla. Carla, where are you now? So, Carla will have to be. If Carla is not here. Carla, he gone. Carla, Carla is not here. No, Carla no está. Karen, ¿se puede quedar hoy, Karen? Estaba de oyente, no sé. Ahí está Carla, no estaba también. Karen. Sorry, teacher, se me fue la señal otra vez. No, no se preocupe, Carla. Ahí, ¿cómo pudimos? Hicimos esto. No, no se preocupe, Carla. El punto es que hoy a usted le tocaría que quedarse, Carla. Ah, en serio. Así. Ok, bien. We can sí, talk está about, bueno, no, teacher. We can talk about anime, Carla. Don't worry. Resuélveme una hora, teacher, porque tengo muchas dudas. Ah, va. Perfecto. Mejor ahora que nunca. That's okay. So, guys, hagan las tareas. Do your homeworks. Hagan el examen de medio curso porque, pues, mañana tengo que pasar ya el reporte de notas y si no, ya, mañana es día laboral para mí. A las 4 me levanto, 4:30. Si me duermo a las 5. Pero quiere decir que a esa hora le voy a estar escribiendo. Por favor, termine las tareas. ¿Podría, por favor, decirnos qué bienes somos los que le debemos? Lo que pasa es que, bueno, ¿qué le puedo decir? Déjeme ver. Tenía abierto la plataforma yo hoy. ¿Cómo le digo? Lo que pasa es que ustedes pueden ver su avance. Yo hasta que ya paso nota veo, Brenda. Es decir, por ejemplo, ahorita tendría que verlos uno por uno para decirle, mire, esto le falta a usted. Y generalmente le pongo complete, por favor, complete su tarea de la unidad 1. Generalmente eso, digamos, lo que pongo. Porque, a ver, porque yo veo nada más casi notas. Y de ahí quizás los avances así. Permítanme, quiero ver si los puedo ver aquí un minuto antes de que nos vayamos. A ver qué dice. Veamos si lo puedo actuar. Ya le envié la captura de lo que a mí me valida. ¿Ah? Le estoy enviando la captura. De, ah, vale. Ya se la veo entonces y trato de apoyarla. No le digo, pues, no lo quiero ver. Deme medio segundo ahorita que half second para ver acá. ¿Sí? Vale, por ejemplo, quiero ver aprendizaje. Casi les canto. Give me time, baby. Give me time. Ok, va. Por ejemplo, ya nombres. Aquí ya se ve así quiénes son los que han terminado, los que todavía no han terminado. Y así quiénes van hasta, por ejemplo, porque solo dije que solo hay uno que va adelantado. Solo a una persona se mandó y no sé de dónde, pero hizo casi todo el curso ya.
La Bye. Brenda no dice, lo aseguro. Teacher. Dígame. Puede ver ahí, porque al menos yo, a mí me parece que ya estuvo, pero no sé, usted dice ahí que no. Pero va, pues, ya me aparece 100% también, 100%. Este, ¿qué dice? Celina, todavía le falta parte de, la, de eso y no ha hecho el examen. Eso, dígame. Es que yo tengo dudas. 7. ¿Tiene el qué? Tengo dudas. No puedo hacer la tarea así. Vaya, mándenme captura entonces. Por ejemplo, aquí alguien me está mandando captura y casi siempre a los que me han mandado he tratado de apoyarlos, chicos. Siempre les he dicho, ah, miren, esto pasa, es más, ahí en ese sentido. Solo que a veces tengo que revisar bien el ejercicio para ver, porque este proyecto que me mandó, no sé si es del examen de medio curso, Brenda, este ya. Sí. Ah, vaya, por eso es que no lo llevaba, porque iba hallando tareas. Pero sí, entonces eso. Sí, pero algunos ya terminaron, por ejemplo, Edwin, Carla, solo le falta la de hoy, a Carla Morales, Luis Humberto Parrilla, ya está casi completo. Ok, sí. Pero ahí usted puede ver su progreso. Yo hacía grandes rasgos, por ejemplo, quizás, como dice Celina, Cristian Eduardo Rodríguez, que va un poco incompletico, Diana Carolina, que le falta un poquitico, Diego José Alvarado Mosque, que no ha empezado esta unidad, por ejemplo, así, a grandes rasgos. Eso. Ok, guys. Si have any doubt, si tiene alguna duda, envíeme la captura, mire, teacher, esta tarea, y ya yo le corrijo y le ayudo para que vaya completando. Ya le voy a mandar, Brenda, solo déjeme que termine por acá, ¿ok? Ok, bye, you can close your eyes and go to your bed, students. Please. See you tomorrow. Bye, bye, bye. Bye, bye. See you tomorrow. Long night, long night, guys, long night. See you tomorrow. See you tomorrow at the same time. Tomorrow, bye. Tomorrow at the same time. Yo con la tarea. ¿En agárremelo, agárremelo, agárremelo duro ahí al teacher. ¿A quién? Luis. ¿En dónde me quedé? Allí ya no, ya no. Vaya, si puede bueno. Entonces abrir su tarea, Carla, y mostrarme en captura de pantalla para ir viendo y por lo menos apoyarla. Sí, porque ahí es donde me quedé y como de ahí me tocó que hacer comida, teacher. Ah, bueno, o sea, que lo siento. No se preocupe, Carly. Ah, tranquila. No, donde me... que había uno que me estaba costando, ¿ah? Esa. Bye. Esa no la entiendo. Is brown, ahorita sí. Si la comparte mejor. You check it better. Okay. Ahorita te dije. Que viera que el internet está bien malo. Sí. Como 3 veces me salí y no me di cuenta porque estaba haciendo eso. No se preocupe, si así vi. Vaya, ese, ahí donde le estoy compartiendo, ahí me quedé. Pero yo no entiendo esa parte. Is brand... No. Lo que pasa es que recuérdese que esta es voz pasiva. Lo que pasa es que esta marca, no es estas marcas. ¿Esta marca qué es? Esta marca. ¿Es plural o es singular? Es singular. Entonces sería is sao. Is no. Is sao no. Is sin. Otro problema con los verbos. Yo le iba a pedir que si me podría enviar algún enlace con los verbos. Fíjese que voy a reenviar porque yo envié uno, Carlita. Quizás bueno, ya entre me tanto perdió se traspasó, pero yo envié uno. Voy a ver si lo busco y lo reenvío. Igual con los dos de abajo que yo estuve intentando. No, está bien, pero no son esas las palabras. O sea, que usted sí que ha querido poner, pero no son esas las palabras, Carly. Let, 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 let.
Ajá. Porque leadership, a mí... leadership. ¿Se recuerda cuando hicimos el crucigrama? Leadership. Pero esa sería la primera, ¿verdad? Exacto. Sí, porque la segunda no me salía así, me salía la otra. Ah, pero la segunda está mala también, le hace falta una E, no es LL, este loyalty. Yo, que yo tenía la idea, pero no. Ah, entonces, that's fine, Carolina. Me agarró la tarde porque tenía que cocinar. Por eso es, Carlita, pero eso era. Ya solo esa, teacher. De ahí lo demás, ya ahí lo voy entendiendo despacio. Piece of cake, no, lo demás, no. ¿Cómo quitarle un dulce a un niño? No, tampoco, teacher, no. No le voy a decir así porque siempre hay algo nuevo que aprender. La Cartagena Beauty Shop Creative Manager. Ah, come on. Créame que en un ratito la hice en el cuaderno, la estaba haciendo y después me acordé, no, si yo tengo esta aplicación, dije yo. Vaya, qué bárbara, no, hombre, rápido, Brenda García, company name. Está bien. Sí. Entonces, si podría enviarme los enlaces, se los agradecería. Los enlaces. Más así. Y me gusta. De verbo, no importa que ya tenga, teacher. Yo porque yo el fin de semana lo paso al cuaderno y algo se me queda. Pues, a no ver. Le digo día de semana porque no me queda tiempo por final de semana. Sí. Yo sé eso, Carlita. Que usted no lo crea, sé. Algo sé de eso. Teacher, me levanto a las 4:30 igual que usted, pero me levanto a lavar y a ver, a arreglar sí, todo. Imagino. No, yo en una sola vez ya el trabajo y... Porque a mí creo que solo esa me falta ya de la tarea y la otra, pero la otra la sentí más, medio la vi, pero lo sentí que iba a ser rapidito. Quiero ver, ah, este creo que... Vale, este creo que es... Ahí está enviado otra vez. Ajá. Sí, ya me cayó. Vale. Ah, pues ahí hay varias. Bueno, sí. Solo eso. Esa es por lo menos para los verbos irregulares. No sé qué más puede necesitar, Carlita. Por ejemplo, a veces, bueno, ¿qué le puedo decir? No sé, un diccionario o algo. Ajá, también quería ponerse a editar un diccionario. Porque bueno, este es bien largo el tema. Este es el que yo uso. Este le voy a compartir entonces. Este es el que yo uso. Ahí está. Esto es una aplicación de celular. Lo bajas en el celular y ahí. Ese es. Una aplicación. Ajá, es una app para el celular. Ah, de veras. ¿Y esa cómo se...? Un diccionario, usted lo baja y le da las palabras en inglés. Es decir, si las quiere en inglés, le da del español al inglés. O del inglés al español, le da sinónimos, cómo se pronuncia y muchas cosas. Ah, sí, estoy viendo que tiene la pronunciación. Está interesante, teacher, ¿y por qué no la compartió desde un principio? Es a veces como la gente... A veces, pues, digamos, a veces a mí se me va, soy honesto, voy a la clase. Pero... Ya cuando estamos así en cara a cara, a veces la gente me dice, mire, no tiene esto, mire, no tiene esto. Ah, no, con gusto. Ya en el yo, grupo, sí. Quizás como con todos, pero igual usted puede compartirla o quizás ya hoy que la compartieron en el grupo la van a ver y como le digo, o sea. Es interesante porque esa de los verbos sí hay bastante. Sí. Así como los quiero para estar cabal, anotando. Para estarla revisando, ajá. Ah, pues gracias, dice. Vaya. Solamente eso sería. Ok, Carla. Buenas noches. Yes. Good night. Good evening, so good night, sorry. Bye. Bye. Yes.